2008 per que 2010 yo, Rura Kashka que proyecto mejoramiento de la soberanía alimentaria en la zona andina de Ancash. Que Kashka, provincia de Carhuascho, distrito de Carhuas, Pámparo Mascho, provincia de Huaylas. Que 20 comunidad Kunawan, que cordillera negra per que 1600 y 3800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué proyecto cho? Más de 300 familias mi, principalmente mamakuna, instala yashka biohuartukunata y capacita kuyashka alimentación sana cho. Kayapunampar tukila y alimentunkuna. ¿Qué desnutrición huambre cho mermanampa? Y sobran kunatanam rantikuyanampa. Separ mi, utiliza yashka que metodología de campesino a campesino, forma yashka productores y productoras. Kashkam intercambio y experimento biohuartunkunacho. Allí manejo aipapak, cultivopak y plagaspak. Utiliza yashka kikinkuna pa recursunkunatam, manam agriquimikunataka. Hina kashka, metodología desvianza positiva. ¿Qué metodología? Ashin, rescateta y rikatsita que allí prácticas alimenticias kankanta comodidad kunacho. Mama kuna yachakuyashkam utiliseta sanu miki kunata familia kunapa. Ke kikin kunapa costumbrin kunapa amiki balanceado rureta ke kuna rurakashka madri guía kunata formarnin. Rurarnin talleres kunata huayicho miki kunata arurnin. Hina ke organización coordina yashka Ministerio de Salud wan y Municipalidad kunawan. Kanan que yapan mama kuna participar kuna rikatsi mashu yachakuyan kanta ke proyecto cho. Yo me llamo Vilma Chuis y soy de acá de Achahuas. Ahora estamos acá en mi biohuerto y lo que hemos aprendido hemos sembrado acá, ¿no? Y les voy a enseñar, les voy a demostrar cómo hemos sembrado y cómo tenemos estos, ¿no? Este es guión, mis plátanos, mi cebolla, que está mi yacón, acá mi culantro, mi beterraga, y mi pacay, y mi almas de lechuga. Y este es, acá está chiquito, recién rabanito, ya está ya más grande ya. Y este es zanahoria, está lechuga, este es este, pepinillo. Y por acá tenemos, y este es rocoto, ¿no? Es todo lo que tenemos y acá no está, este es granadilla, está este... como lo llaman ushu, eso y es este, acá está tomate, este es mi acelga, albahaca, es esta albahaca y acá está mi maracuyá y este es, no sé, no conozco qué cosa habrá nacido y no. Una flor, creo que no. Todo orgánico trabajamos, ¿no? Hemos echado acá este guano de cuye. Y solo con eso nomás trabajamos, no echamos nada de venenos, nada, solo orgánicos. Acá no me salen, no me salen. Párate, mamá. Esta es manzanilla. Bueno, esta es beterraga, pero está dando la semilla. ¿No? Y
Este es yacón. Este es yacón. Bueno, ¿qué es esto? Este es... este es oyuco. Este plantita es oyuco. Esta es ubilla, la fruta. La fruta más rica. Bueno, esta planta es huacatay. Este es huacatay. Este es culantro. La cebolla china, antes nosotros lo comprábamos. Mi papá, mi mamá, ellos no sembraban. Pero cuando vino la Junta de Desarrollo, nos dijo que sí podemos sembrar, ¿no? De todo podemos sembrar. Ya, por eso yo empecé a sembrar. Primero compré la cebolla china y empecé a sembrarla. ¿Para qué? Ahora, desde que he sembrado, ya no compramos ya. Esto es un cuarto de MM. Ay, no va a ser quemar. Ya que está chiquito. Abajo, ya. Me tapo. Vamos. Papel, sí, ya chatiamos que ya pan que abono prepareta. Primero me echaría abono que nata. Animal pabono, te ya pan ticharía. Después me echaría quieto. Ahora yo ticharía que no. Que no echaría. Y se tan que no daría primero. Que no daría ya pan entero prepararía. Y después me echaría ceniza. Más nadie no me paquena. Semana me echaría, quiero cascaranta, pulpo, nada, más nata nada. ¿Qué picharía? ¿Qué no? ¿Qué picharina? Ya pequeño raría. ¿Cierta pichurina? ¿Qué paja tana? Más nana para que me echaría aquí. ¿Qué me echaría? ¿Qué no raría? Semana que me echaría más narina. Dije que no san cuyarin, dije aliarin. Que nana que está taparisha. Día chok, día vueltia ya, vueltiarina. Más guarenin voltearía cada 5 días, 6 días voltearía. Chepecán, quicharían, que costalnin, ya pan se tapashanta. Se lechon 15 días aliaram. Que pa shooting bocachi, abono bocachi, que shooting. Se aliaram pinam. Palta kunaman verdura kunaman lichar nuria ya. Senam nerham promotor tam chura shunia minam mama kunia shkan tia sholi mie kon katia shol tam chura shunish pinia senam nomra yama promotor no karura ewa meta pis pasantia marika pako kya pan tarika imanos prepara yan kanti mas na yan kan cetanam madre kunat ke no reune kari ni wilaya panta ya chate ke no minish pa ya chatshka. ¿Y qué hice que voy a hecho mi ampi con at prepara? Emi sin con que hecho preparas que cagalón chochura reca en planta con at ampi napa. ¿Y qué van preparas que cebolleta rocotuta y ajusta y eucalipto y chinua sherry? Picarir ni mi tuipusca quema. Y acucho.
Y se pernaman y tú te punta a preparar un planta con tan pishami que botella choque que sobra. Y que no que anan un sharibi que repat planta y jacarta na mampirisha que ampiwan. Una de las realidades es quizás como Pamparomas ha sido considerado como un distrito en extrema pobreza, ha habido bastante asistencialismo, ¿no? Entonces cuando uno llega a la comunidad nos dicen, ¿y qué nos van a dar? ¿Qué nos van a regalar? ¿No? Entonces nosotros decíamos, nada, si no hay interés nosotros no regalamos nada. Entonces la gente un poco que ya tiene esa ideología de asistencialismo un poco que se aleja, ¿no? De los planteamientos que nosotros hacemos. Esas son las realidades. Una de las estrategias del proyecto es que nosotros apoyamos un poco con el 50% y la familia pone el 50%. Pero el 50% lo apoyamos siempre en cuando tome interés, ¿no? La familia. Pues si en caso no tome interés, a veces nos dicen yo quiero esto y no apoyamos. Pero más antes, mis hijas comían, les gustaba comer la comida de la tienda, que es como, por ejemplo, fideos, arroz, es cosas, ¿no? Pero eso no era natural. Y ahora, desde que mi esposa salió en capacitaciones en Ande, aprendió muchas cosas, comidas naturales. Desde esa fecha, mis hijas empiezan a comer comida natural, pero a lo principio no les gustaba, pero ahora ya les gusta y ya están apegadas en esta comida natural. ¿No, hija? ¿Te gusta yuyo, no? Habla. Sí. Ya. ¿Y a hija, tú a ti, Jocelyn, te gusta o no? Más o menos. Más o menos. Primeramente, no hay que no grupo de armaría en mí, para la rija o no presentar su junta de desarrollo, no hay que no puede más que apoyar a mí en esta niña. Sí, de mañana curia de mí, que no voy a ver tu ayuda y amar, ya pensé mi ya con agua, técnico con el promotor con el amar, ya chas y amar, reunión controlar ni mano muro ya napa. Y mano distancia está muy a napa, así directo cartapis, y al más y cartapis y mano echa ya napa. Se también echa cuya chequea, y comida balancea grure con tapis y echa cuya rojoce y pitara. Hay que no apoyar monarni, así erjo juntamo. Apoyo con cascocho para canch, que irán con chon carjon, se no con apisna y erja, no erja apoyo, así erja, se ya pongo. Uamra con ta comida balancea con taneta monarni. Alimenté, tengo una rima antes, mano vivert con capting, mano puede ir fácil, ni mano carita, mano nata. Y una hija, mano verdura con piscar ganso, con planta nativa con ayuamicas caerga. Y canan, como gracias junta, comida con almas con un can, y sé con un can más mejores que ya, mi con agua natapis. Desnutrición para guambran, si con ayer buscan. Una hija más desnutrida, guambra con existir, y canan, con poco. No que proyecto chaya chacaro con señorita na que Andrés van trabajando. Wamre con tal mental si te había vuelto con tu morita. Se tam no que chiquiar con que Nacho. Que capaz de pampa sector de conocer, ya amar con que ingeniera Ingrid y Gladys, ya amar con la capacidad, ya amar con ya te amar con taller de rodar, ya amar con o amar con esta alimentación, apa imán clase crecimiento te protección te fuerza te, ya tengo que andar ya chequería, ya tengo no que tener madre que acrería amar con, ya tengo no que reunir a tirar junín arruquia apa tal fue charo kushun senam aro kuna pak imata tan churari shun ni ning reun ka tan abak nam no ka na ya mash khali khia mash khaw senam kanana kada semana chu kar yari ta yar turu ra ya kada semana chu kada lunes pasak chu ari ar kho kada mats kanana kada lunes ari ya
que arbolito, que nari, verde, cagalli y rojo, cagalli, cuadri. Pishing peso, italia, se le va a aplicar a campa, muamre aquí, pishing. Se le más care crecimiento, un poco peso, un poco más desnutrido, un campa, ni se le va a aplicar a la. Se le chura nunca peso, cho posta, cho control la morja, se don Javier. Se ni a marjan, campa, pishing, ni para taller, cho, nacho peso, cho control, cho musia la morja. Cena mnoko kuna psniyeshka kampam pishing kan peta na aplikashka ya te mama tanari mas kampam desna tri du nish aha ki kin kuna jana ya wetiki da baka ku yanam grabana. A forma de anécdota, tal vez años anteriores, cuando ellos venían a hacer su evaluación nutricional, venían por el peso y la talla, tal vez lo hacían en forma obligatoria o porque se sentían un poco, como decir, forzados por el hecho de que tal vez querían, era el medio para recibir el programa del vaso de leche, que es un programa asistencial del gobierno. Pero a medida de los años esto ha ido cambiando y hay muchas mamás que por sí tienen la voluntad, de aquí mismo de corazón, de querer algo mejor para sus hijos. Vienen al peso, vienen a la talla del niño y no vienen con esa idea de que lo pesó mi hijo, lo talló mi hijo, gracias y me voy. Sino que vienen ya con la pregunta, ¿y cómo está mi hijo? ¿Está mejor? ¿Aumentó de peso? ¿Aumentó de talla? ¿Qué puedo hacer yo, señor Javier, para que mejore mis hijos? ¿Qué le puedo dar? Yo le doy todo, pero no mejora. ¿Puedo comprar algún suplemento vitamínico? Tal vez tiene parásito. Entonces eso hace que uno se estimule, que diga, ah, no, hay mamás que sí tienen interés. No son todas, pero hay mamás que tienen interés y de cambiar. Entonces ahí está el apoyo y yo creo que ahí iría también el fortalecimiento de Andes, de decir, hay que hacer algo por esta madre porque está buscando ayuda. Primero, cuando se calla en agua, se carga mi rojo, con apps, pastor, gas rojo, no, ya que ya porca. Hombran con una esquel, son verde, con cara, se amarillo y rojo. Y se tan no es que ya no, más arura, sigue, más amarillo, man rojo, con yocariams, y amarillo, con un rojo, yocarias, verde. Y tigre es que ya más allí nari se ve cana mano que ya mar con niuk rojo con niuk ni amarillo con y cana no es que ya no todo no y que cana en inglés en nuevo en inglés en que mar con isca se isca ya no rojo con pesque y cana su cara cana mano verde con todo verde ya no cara ni rojo ni amarillo que ya mar con chuma verde ya tigre ni cuchilla con ya pan tragi ni cana chuma agua verán sabes ni más que Seno más cuchilla rojo y canan cari, no es nam que caya, seno que es que ingresante con dos niana rápido. Allí a chumbre, que no carra y que no carra y arco, más allí caya ni equipa, seno no rura y ni chupanam, se con tus ni caya, canan, rasmer y se nueve ingresante con dos anchares y ash se ni caya. Seno te quedas un ni chupanpale caya. No, acá no preparamos ya seis meses, siete meses, o hambre para puré de papa, tan huevo, yantin. Que no me aplastan, chuma cochco llamana, guamra con una chuma rápido pasar hacia Anamba. Que sopan y charishak mana ya pi seco canamba. No capa guamra o cuevo entero tamushan. Luego una aceite y chachar media cucharita suave miki canampa canan una guamra atacara que no suma aplastarini Ay,
¿Qué, Miki, mami, crecen aquí para aquí se está preparando un almuerzo, ¿no? Con todas mis compañeras que estamos trabajando en Junta de Desarrollo. Estamos preparando, bueno, haciendo preparación para un almuerzo picante de cuy. Vamos a hacer calabaza de, que diga, mazamorra de calabaza con leche y con harina. Y se va a servir como un plato balanceado con su ensalada, su arroz. Arroz vamos a hacer como de trigo partido, y no arroz no, sino trigo partido natural que nos han enseñado. Nos han dado de la Junta de Desarrollo esto. Y entonces, viendo esto, nos estamos aprendiendo cada día más. Preparar comidas balanceadas para nuestros niños, para que sean más fuertes y sanos y a la vez inteligentes, ¿no? ¿Crees que el proyecto es exitoso? Sí, por mi parte sí, ¿no? Porque sí se ha logrado en algo bajar la desnutrición y luego también aprender la comida balanceada, luego sembrar los biohuertos, cómo manejar la agricultura ecológica, ¿no? Esas cositas se han logrado bastante. Bueno, en el proceso de todas formas fue difícil todavía la sensibilización de las personas, ¿no? No fácilmente quisieron reunirse, organizarse y hacer rápido el programa, ¿no? Pero quizás si no bajó la desnutrición mucho es porque el trabajo no ha sido casi todos los días, ¿no? Quizás mensualmente una vez ha sido los talleres que se ha hecho en cada comunidad. Por el presupuesto que no ha sido mucho con la ONG, ¿no? Porque la ONG Andes ha tenido un proyecto pequeño. Voy a hacer cambios con aseo, cocina, ya mejorada, comida, cambios más balanceado, amigo, hermano. Ajá, no también coco, cara, hay cereales, ya tapas mi coca, o hay nadie tapas proteína con el tapas cereales ni el tapa, mano, que man clase balanceado. Muruya, betraga, cunata, espinaca, brócoli, zanahoria, lechuga, ya sobra ni interante, po. Y va a quintar mi coma, sobra no hay bis que encharíamos una cuna por ir a. ¿Qué mi kit canan que preparé calla? Que mismo que acha wascho producerta difícil ya chukna fakhan ay ves como acostumbrado arco kaya narao ah luta liar ki ko kaya ay ves che tamia me difícil ya chakashkar ke ning balanceado difícil no kash ke no ay ves gente kun ta juntar ni willa kur ni ay es que en reunión pa un momento otro willa como che juntar ni ay su aquí una ya sabes. O tarea que está ahí que en piña ya que villamos, que se me seca una llamada difícil. Ya no vamos al mercado a comprar ni zanahoria, ni lechuga, ni repollo, nada de verdura. Incluso yo más antes me iba llevando mi gallina, llevando mi cuy al mercado para traer arroz, fideos. Llevaba mi trigo, vendía, traía arroz. Todo lo que es natural yo le estaba regalando, y todo lo que es lo que no es nada, no sirve, no es alimento, traía para dar de comer a mis hijos. Hasta mi huevo vendía. Y ahora sí, todo lo que pone huevo, mis cuyes, comemos acá. Más antes nosotros el suguano de mis cuyes lo echábamos así en basura, pero ahora no.